La salinidad de los suelos es una de las problemáticas que más afecta a la productividad agropecuaria. A nivel mundial existen más de 800 millones de hectáreas afectadas por salinidad. La Argentina es el tercer país a nivel mundial, después de Rusia y Australia, con la mayor cantidad de hectáreas afectadas por salinidad. Nuestro trabajo consiste en la caracterización de líneas de soja a los fines de detectar líneas tolerantes y líneas sensibles a este estrés. Una vez que obtenemos líneas contrastantes en tolerancia, es decir, tolerantes o susceptibles, nosotros estudiamos los mecanismos fisiológicos que hacen que esas plantas sean o no tolerantes a la salinidad. En relación a los mecanismos fisiológicos, pueden estar relacionados a la fotosíntesis, al estrés oxidativo o a la acumulación de iones, porque sabemos que hay muchas plantas que son capaces de llevar el sodio, que es un ion tóxico para la planta, llevarlo a las zonas más bajas de la planta o a las raíces, a los fines de que este ion no llegue a las hojas, que son los órganos fotosensibles de las plantas. La identificación de estos mecanismos permitirá realizar un aporte tanto a los programas de mejoramiento, a los fines de obtener nuevas líneas tolerantes a salinidad, o además a los programas de manejo, lo cual permitiría la expansión del cultivo hacia zonas afectadas por salinidad. Estamos evaluando líneas comerciales y no comerciales de soja. Las líneas no comerciales vienen del banco de germoplasma de soja del INTA Marco Juárez, a los fines de identificar cuáles de estas líneas son tolerantes y cuáles son sensibles. Una vez identificadas estas líneas, en diversos ensayos en invernadero, el objetivo es identificar cuáles son los mecanismos que hacen que esas líneas sean o no tolerantes a la salinidad. Uno de los mecanismos que hemos encontrado en algunas líneas es la capacidad que tienen algunas plantas de soja de mantener el sodio en las raíces o en los niveles más bajos de la planta, evitando así que el sodio, que es un ion tóxico, llegue a las hojas y afecte, por lo tanto, el crecimiento.